días, muy buenas tardes, muy buenas noches, no importa cuando nos estés sintonizando, si nos estás sintonizando en directo, gracias, deja tus comentarios, ya empiecen a tirar los comentarios por ahí, mandando los saludos. Con gente boricua, pues pudimos, quizás la vez que fui menos favorito, pues ganar. Pero yo digo que a veces para llegar a tu máximo objetivo no te puedes encerrar a jugar en lugares donde tienen nombre. Pues aquí no vivimos del fútbol, aquí no nos pagan por jugar fútbol, nosotros jugamos fútbol porque, hello, tengo 27 años, yo trabajo, y gracias a Dios la presión que yo tengo, puedo entrenar en la tarde, puedo jugar los fines de semana. El día que haya una liga superior que yo vea que es una liga que va a ayudar al desarrollo del fútbol, yo me voy a meter de cabeza. Lo que está pasando en la liga superior hoy día, yo no creo que sea lo que nosotros necesitamos. Un jugador solo puede ser mejor jugando. Para jugar tiene que tener competiciones. Y una de las cosas que yo he visto que puede mejorar en Puerto Rico es el número de partidos que tienes por año. Lo que hay, fútbol en tu acento.
Ya estamos en vivo entonces desde el Bayamón Soccer Complex. Hoy 21 de mayo, vamos por la última final, acaba de finalizar el partido. Ahí están viendo entre los equipos de Bayamón Sub-17 y Mirabelli en el área plata de la Liga Elite de Puerto Rico. Y ahora ya se preparan entonces para esta final que vamos a transmitir el día de hoy entre el equipo de San Juan FC y el equipo de Bayamón. A mi lado, y como costumbre y siempre un placer, luego de 8 años de no estar juntos detrás del micrófono, el profesor Alejandro Laín Iriagoyen. Buenas tardes, Ale. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes para todos. Estamos nuevamente transmitiendo luego de varios años. Un gusto, Sergio. Así que nos toca una verdadera final que invita a realmente a estar junto a ella, porque la verdad viene con una rivalidad importante que han tenido en todo el año estos dos equipos, así que creo que invita a que se queden con nosotros para tener una gran final. Ale, en la temporada regular un partido para cada equipo, así que hoy vamos a tener una final súper reñida, de muy buen nivel. Hay jugadores de mucho nivel, ya estuvimos viendo los rosters de los dos equipos y ya mismo les vamos a comentar las alineaciones de cada equipo. Así que vamos a tener hoy una final de altura en la 15 plata entre el Bayamón FC y el Club Atlético San Juan, que viene, anda bien. Sí, anda muy bien, realmente San Juan viene, ya tiene un campeonato, ahora ahí están pasando por enfrente de nosotros los jugadores, y es como tú dices, realmente el primer partido y un segundo partido no se han podido más que superar en un corto marcador, un partido para cada uno, y este, el tercero, no solamente define quién se queda con la hegemonía, sino también la disparidad, o va a quedar dispar en dos partidos para un lado y uno para el otro. Así que está bien parejo, está bien animada la cosa, y creo que vamos a tener una final digna para terminar las transmisiones de las finales de la Liga Elite, ¿verdad? Vamos a tener una final para cerrar el día con muchísima calidad entre el equipo de San Juan y el equipo de Bayamón. Ale, sé que te tienes que ir para la premiación, porque tú eres el hombre grande acá en la Liga Elite que maneja las premiaciones y el maestro de ceremonias. Vuelvo ya mismo, voy a estar con de maestro de ceremonias, voy a premiar la categoría que acaba de terminar, que es una sub-17, y luego vuelvo rápidamente, así que nos vemos rápido para la transmisión del partido. Así es, gracias al profe Alejandro Laín Iriagoyen. Tenemos también gente invitada hoy. ¿Qué te parece si vamos a ver si podemos lograr a Héctor Maldonado, que está por acá con nosotros, para poder hablar con él y que nos cuente un poco cómo va el proyecto y manejando? Así que nosotros ya nos estamos preparando para ver la final de la U15 Plata entre San Juan y Mirabelli. Así que aquí tengo a Héctor Maldonado, el hombre grande de Combine. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el público pendiente aquí a las finales en Bayamón. Muy contento de estar aquí viendo este ambiente tan chévere, ¿eh? Héctor, cuéntanos, porque Combine es uno de los patrocinadores de fútbol boricua, y cuéntanos qué hay, qué nuevo en el proyecto, cómo va. Y sé que hay gente que está por acá también de visita, así que cuéntanos. Pues mira, tuvimos este fin de semana nuestro Female Showcase, en donde estuvimos en Coamo y en Calley. Estuvimos viendo sobre 36 chicas durante el fin de semana que estuvieron participando, y muy contentos de lo que hemos visto. Tenemos al coach Tony Mohamed acompañándonos hoy, director de BlackRock, para scoutear muchos jugadores, tanto femeninos como varones. Así que muy contentos de todo lo que hemos visto este fin de semana. Héctor, 36 chicas es un número importante para no solamente que es fuera del área metropolitana, sino también que a nivel de fútbol femenino empieza otra vez a coger auge. Sí, definitivamente la iniciativa es ayudar a reactivar esas expectativas de lo que es las actividades para chicas. Me alegra mucho que los papás apoyaran el evento de nosotros y se dieran cita, porque definitivamente es muy importante poder llevar eso y seguirlo subiendo. Ok, el profe Tommy, me dijiste, viene de BlackRock, así que vamos a ver si tiene unas palabras, porque habla solamente en inglés y el inglés mío es un turco fenomenal, así que vamos a ver qué tal. Tommy, how was the experience in Puerto Rico? The experience has been amazing. It's my first trip and wasn't really sure what to expect, but we had a team here for the Combine showcase in January, and the program director had only but good things to say about his experience here. So the quality of football was really high,
well organized, lots of good coaching, and so he said you've got to get down there to see the local talent and hopefully speak to some families about the opportunity to see if there might be something you want to do. That would be the next question. What about the level? What do you see that weekend in Calle? I mean, the level of the standard is really high. I think there's a lot of very technical players. There's lots of talent. I think the organization and the soccer IQ is high, but all those things come in time, right? And so the more they can play, the more they can stay active in the game, getting experience on the field, off the field, doing clinics, traveling, playing the game, experiencing other cultures, this is the best for development. So the more they can open their eyes to the game, not only in Puerto Rico, but the global game, to take that in and hopefully help themselves and help the national teams and all those things. Do you see any interest players to bring you to the U.S.? Absolutely. There's a lot of talent here. I think the thing about our program is because it's football and academics, it's not always the easiest profile to find. And so we always encourage the kids that we're speaking to be the best students they could be, but also be the best members of community. Get involved with the school organization, get involved with the church, do something in the community. And so what we know is the university coaches and the pro scouts, they could see a good player. What they can't see is your training habits, your attitude, your work rate, your commitment. And what does academics do with football? It shows that you're committed to something and you're doing the best that you could do with that. And so that's the best example I can give for you. Thank you, coach. Thank you. Bueno, ahí estaba besando el profe. Vamos a ver. Héctor, yo sé que hay varios prospectos que han estado ya en Black Rock. Así que realmente ha sido increíble la experiencia. Cuéntanos un poco más. Mira, actualmente tenemos varios chicos que han pasado por el high school de Black Rock, y no tan solo es a dónde van a ir a jugar en la universidad, sino que van a estudiar lo que les interesa estudiar y que van a estar jugando en la NCAA para tratar de seguir llevando su fútbol al próximo nivel. Este año el jugador de Bayamón, Omarion Velázquez, fue seleccionado, va a ir a la Universidad de Christian Brothers. Este se va a estar integrando este verano ahora al equipo de PDL en New Orleans. Va a llegar a ser jugador titular. O sea, eso son cosas que paso a paso estamos dándole la posición necesaria para que los chicos puedan tener estas oportunidades, y de eso es esto. Héctor, para la gente que nos está viendo, ¿cómo pueden contactar los padres de familia o los jugadores a Combine? Mira, se pueden contactar con nosotros a través de todas las redes sociales, Combine Sports Américas en Instagram, Combine Sports Puerto Rico, también a través de Fútbol Boricua. Cada vez que comparte una noticia de nosotros, con mucho gusto lo pueden comunicar en las redes sociales directamente. Yo soy el que los atiende, o sea que con mucho gusto les voy a estar contestando. Pueden ir al banner y cliquear el mensaje para que entonces puedan ir directamente a nuestro link. También pueden ir los que están en Facebook y en YouTube, en los enlaces de nuestros patrocinadores donde dice Combine Sports, ahí está el enlace para ellos en Facebook. Exactamente, ya vieron a Edwin ahí. Ahí puedes entrar entonces así a enrolarse. Creo que es una buena noticia. Lo de Marion, sé que va con un cartel muy grande, creo que va como un jugador que va a exponer el servicio de Combine, pero también adicional a eso, creo que es importante que ya va con un camino recorrido, va a buscar también otro equipo adicional de lo que va a estudiar, y también esas son cosas que ustedes proveen. Claro, definitivamente. Lo más importante es poder unir un chico con buen nivel, con un coach que esté dispuesto a hacer un plan para él, para ayudarlo, y eso es lo que pasó con Omarion. Fue seleccionado de la Copa, el coach Endra Crehan de Christian Brothers está comprometido en ayudarlo a él, y para nosotros es lo mejor que puede pasar para Omarion, que tenga esa oportunidad. Claro, no, y también creo que no solo Omarion, creo que Omarion va a empezar a abrir un camino muy grande a otros jugadores. El coach hablaba de la parte académica. ¿Cuán importante es la parte académica en este proceso? La realidad es que la parte académica lo es todo, porque definitivamente es el factor que más dinero en cuanto a beca le va a proveer a los chicos. O sea que el que ellos tengan un buen promedio académico significa que sea algo real para su familia y para él poder costear ir a universidad allá afuera. Es muy importante. Buenísimo que el programa de Combine entonces le dé la oportunidad a los jugadores de Puerto Rico y jugadoras también de poder enrolarse a diferentes programas. Así que gracias, Héctor, por estar con nosotros. Ya casi está listo el partido, ya está, vemos en cancha el equipo de San Juan que está preparando, ya el equipo de Bayamón también. Vamos a tener un partido reñido. Muy bien, el mayor de los éxitos
a todos los chicos que van a estar presentándose ahora en cancha en esta final. Muchas gracias al público y no, aquí a la orden siempre. Mucho gusto, profe. Héctor, gracias siempre por estar con nosotros. Al coach también, un agradecimiento total. Y ya nosotros nos entramos directo a lo que es el partido. Ya estamos a pocos minutos de iniciar. Ya el arbitraje está también hoy. Carlos Trinidad va a ser el encargado de impartir justicia. Ahí vemos a los dos asistentes que vamos a tener el día de hoy. Hay el Bayamón Soccer Complex, si se escucha, no sé si escuchan atrás, pero esto está lleno acá. Aquí el ambiente está prendido, la gente está celebrando. Acaba de terminar la final de Sub-17 Plata. Fue entre Bayamón FC y el club de Mirabelli. El club de Mirabelli queda subcampeón. 2-1, una final de alta intensidad. Que yo creo que esto también era parte de lo que nos buscaba. Vamos a ir con las alineaciones de ambos equipos. Entonces, así salta a la cancha el equipo del Club Atlético San Juan. San Juan FC salta a la cancha con Ezequiel Ríos en la portería. Ignacio Otero, número 72. Ignacio Avilés, Diego Franco y Julián Amadeo. Esa es la línea defensiva del equipo de San Juan. Luis Ramírez, Ignacio Chévere, jugador de la selección de Puerto Rico, en el medio campo. Oscar Martínez, el habilidoso chiquitín Oscar Martínez, con el número 24 estará en el medio. Enrique Ramos, Diego Rodríguez y Sebastián Rodríguez son los jugadores que van a ir en la parte ofensiva del equipo de San Juan. También tenemos a Carlos Laver, Miguel Segroy, Jan Lucas, Mael, el chiquitín pero habilidoso, y también a Sebastián White, que estará con nosotros. Adrián González son los chicos que completan el equipo de San Juan. Así que ahora vamos a ir como salta el equipo de Bayamón FC. FC, el equipo de Bayamón en la portería, Nathaniel Valentín con el número 1. Con el número 3, Jaden Rodríguez. Con el número 4, Jan Meléndez. El número 5, Yael Ramírez. Con el 2 y a la izquierda, Joshua López, doble contención. Alejandro Gómez con el número 6. El 8, Emil López. De enganche, Derek López por izquierda, Franco Rodríguez por derecha. Con el número 11, Carlos Mora. Y adelante con el número 7, Lenin Rodríguez. Ali, ahí vemos a los dos capitanes. Entonces, a Enrique Ramos con el número 13, el capitán de San Juan. Y a Alejandro Gámez, el número 6, el capitán de Bayamón, que ahora empieza el desfile. Y se nos viene la final de alta intensidad en la U15 Plata de la Liga Elite de Puerto Rico, Ale. Recordamos ambos. Un partido para cada uno. Llegan a la final ahora para realmente determinar no solamente quién es el campeón, sino quién se queda con la hegemonía entre ellos dos. Y creo que parte muy parejo el partido, pero vamos a ver en los primeros minutos que van a seguir seguramente de estudio, a ver quién se plasma mejor dentro del terreno de juego y es el que lleva realmente la hegemonía en el mismo, ¿no? Ale, qué bonito ver el Bayamón Soccer Complex con este ambiente, pero hay una persona encargada que es el que hace que corre a todo a tiempo. El señor Rigo, que siempre lo van a ver ahí en el Bayamón Soccer Complex. Rigo, ¿qué te parece ver otra vez el Bayamón Soccer Complex lleno? Muy, muy, muy bonito, este evento muy bonito. Gracias a la invitación de Ramón Luis Rivera y ustedes que siempre están pendientes a todo en nuestro equipo. Siempre para adelante, gracias. El hombre grande del municipio de Bayamón, Rigo. Y yo conozco una persona también que además es muy polifacético. Es cantante, es fotógrafo, maneja las redes sociales. Javi Torres, talento puertorriqueño de Naranjito. Javi, ¿cómo estás? Todo bien, aquí disfrutando un día bonito aquí en el Bayamón Soccer Complex, viendo un sinnúmero de finales, desde tempranito en la mañana hasta la tarde. Y el ambiente está buenísimo, así que disfrutando. Javi es el encargado de tomar las imágenes del Bayamón FC, así que si ustedes ven esas fotos por ahí, pues ahí está. Javi, muchas finales de Bayamón esta semana. Sí, inclusive mencionaste lo de las fotos, que llevo un par de años aquí ya, estaba diciéndole a los jugadores, wow, como que yo he documentado sin pensarlo la vida de ustedes a través de las fotos, porque hay jugadores que estaban en un 11 hace un par de años cuando yo comencé y ya están en los 17, disputando la final, so, es increíble tan rápido que crecieron muchos de los jugadores, pasando los años. Ale, inicia el partido. Sí. Empezó el encuentro entonces en el Bayamón Soccer Complex, a las 6:03, da inicio la final del equipo de Bayamón versus el equipo de San Juan, para poder empezar entonces en la narración Sergio Castro en Fútbol Boricua y el profesor Alejandro Laín y Diego Yen en los comentarios. Ale, sí, ahí hay que tener especiales
cuidado, se viene Bayamón, cuidado por ahí. Ojo que viene Bayamón, se viene la primera, puede ser muy temprano. Sale bien el corte defensivo con todo Ignacio Otero. Y deja la pelota en las manos de Ezequiel Ram, de Ezequiel Ríos. Le metieron velocidad por izquierda, la filtró hacia el medio y casi llega ahí el delantero centro. Pero bueno, salió primero el portero de San Juan y se quedó con la misma, con la bola rapidito. Toca ahora, la tiene Carlitos Mora. Mora que filtra balón, hay bandera arriba y fuera de juego entonces de Lenin Rodríguez cuando buscaba el pase de Carlos Mora y va a ser tiro libre que pertenece a San Juan. Ahí decía que tener especial cuidado. Dos jugadores sin especial, uno por San Juan, estamos hablando de Oscar Martínez en la mitad de la cancha, y el delantero centro de Bayamón, goleador de un gran conocido nuestro amigo, exjugador con nosotros, Lenin Rodríguez, que viene siendo la cuota de gol en Bayamón. Y tenemos también a Ignacio Chévere, que estuvo con la selección en Costa Rica hace poco. Así que se viene ahora San Juan, cuidado. Viene Diego, entrando al área, buscaba el cierre defensivo, centro. Se queda ahí Nathaniel Valentín con la pelota en las manos. Sale jugando rápido el equipo de Bayamón. Toca bien ahí Derek López. Abre ahora con Yael Ramírez. Yael va a cruzar el medio campo y entra pelota buscando ahora a Lenin Rodríguez. Corta bien Diego Franco. Sale tocando habilidoso ahí ahora Franco Rodríguez. Sigue Franco con la pelota, va a buscar el centro. Y Diego Franco que pone el pie, el balón se va y va a ser saque de banda. Empezó caliente el juego. Sí, mucha intensidad en los primeros minutos de juego. Recuerden, vamos 2 minutos nada más, mucha intensidad. Se está jugando un poquito más por el lado del equipo de San Juan, la parte defensiva del equipo de San Juan. Pero por ahora son los primeros minutos, pero sí hay mucha intensidad, Sergio. Vimos un partido de alta intensidad entre Mirabelli y Bayamón, que fue 2-1. Con gran trabajo de ambos equipos, grandes porteros. Ahí vimos a Falcón también en el arco de Mirabelli. Y ojo que viene Bayamón ahora. Va a tirar el centro, toca bien, se trata de hacer amaga. Sigue, el balón no se escapa. Corta bien en la defensiva en la parte de Bayamón, de San Juan. El balón que se escapa va a ser saque de puerta que pertenece a San Juan. Va a sacar el arquero Ezequiel Ríos. Seki. Toca ahora con Ignacio Avilés. Ignacio que recién quedó campeón con el equipo de San Ignacio de su escuela. El Colegio San Ignacio. Sale ahora con Julián Amadeo. Toca Julián, buscaba tocar en corto con Luis Ramírez. Luis pierde el balón y ahora la tiene el equipo con Jaden. Jan Meléndez que se complicaba. Jaden que sale a sacar el balón. Y hay tiro libre que pertenece a San Juan, así lo indica Carlos Pepe Trinidad, el hombre que imparte hoy justicia, el hombre de negro, Ale. Sí, no podía ser de otra forma, Carlos Trinidad, más conocido como Pepe, el árbitro de esta final, realmente dando mucha integridad en la que es la parte arbitral. Y bueno, ahora primera llegada del equipo de San Juan con mucho peligro, vamos a ver qué pasa en este tiro libre. Le va a pegar Enrique Ramos. El famosísimo Nacho, así es como se le conoce a Enrique Ignacio Ramos. Viene Nacho que se para frente al balón, está esperando que el árbitro dé la orden. El árbitro que pita, Nacho toma carrera, viene y le pega cruzado, balón abajo, corta la defensa y sale ahora San Juan. La tiene Diego, Diego que dispara, contención, cuidado, sigue Nacho, el disparo. Cerca estuvo el primero de San Juan, Alejandro. Sí, hubo un error del equipo de Bayamón. Salió la bola hacia la dirección de este extremo derecho del conjunto de el San capitán. Juan, Enrique Ramos, y casi la punteó por encima de la portería, casi el primero en el partido de San Juan. Gámez que toca ahora con Rodríguez. Sigue el pasabola con Yeshuan López. López que pone la pelota con Derek López también. Derek ahora toca bien, balón filtrado buscando a Carlos Mora. La velocidad de Carlos contra la marca de Ignacio. Sale mejor Diego Franco en la cobertura. Derek que trataba y sale bien ahora buscando el balón, Julián Amadeo. Recupera Bayamón. Derek López. La marca fue de Ignacio Ramos, de Enrique Ramos. Y el balón se fue. Es que le decimos Nacho, la verdad es que se llama así, porque lo conozco de la América Militari. Entonces, se llama Enrique Ignacio Ramos.
viene a cobrar ahora con el número 2, Yechua López. Yechua buscaba a Derek del mismo apellido. Recupera Jan Meléndez. Jan buscando el pelotazo, corta Ignacio Chévere. Ignacio, que tuvo participación con la selección en Costa Rica. Ahora la tiene Oscar Martínez, el habilidoso. Toca con Nacho Chévere. Bien, ahora atrás en la defensiva y Bayamón. Un partido trabado, Ale. Muy nerviosos ambos oncenos. Unos minutos, sí, señor. Sale tocando Ignacio Otero. Final, Sergio, realmente se juega con todo. Y bueno, se viene San Juan ahí. Diego Rodríguez con la pelota. Corta bien en defensiva al equipo de Bayamón. Balón que se escapa y va a ser saque de banda que pertenece a San Juan. Se juega con todo, se lucha con alma y vida. Realmente todos quieren ganar esta final. Como decimos siempre en el ambiente futbolístico, las finales no se juegan, las finales se ganan. Y bueno, por eso es que se ve ese juego rápido en la mitad de la cancha. Ale, hay tensión en ambas aficiones, se nota en la cara de todos los aficionados, pero también en la cancha, así que hemos visto un partido con mucha imprecisión en estos primeros 6 minutos con 30. Sí, está súper lleno el complex con ambos equipos con mucha fanaticada y se traslada al sector del terreno de juego. Sale el arquero Nathaniel Valentín. Nathaniel, que abraza la pelota, ahí lo tenemos en primera plana, en vivo desde el Bayamón Soccer Complex, la última final del día ya. Entonces la U15 Plata entre San Juan FC y el Bayamón FC. Ojo que vuelve, sale con todo ahí, cuando buscaba Enrique Ramos, y el que llega es Jan Meléndez cortando y enviando el balón afuera. Bonito partido acá y bonita hora para jugar también, está fresquito. Totalmente. Ojo que la tiene Oscar Martínez entrando al área, dispara Oscar, el arquero Nathaniel, se queda con la pelota, Nathaniel Valentín. Lindo está el partido, de ida y vuelta, con mucha intensidad, mucha respirada, mucho marca en la mitad de la cancha, pero todavía no hay un dominio claro de ambos equipos, está muy peleado en la mitad de la cancha, seguimos 0-0, 7 minutos 50. Ahí vemos al profesor Germán Lubari y también a Papito, sí, Nelson Encarnación. Papito Encarnación, del otro lado al profesor Ismael Velázquez, esos son los entrenadores de los equipos. Así que hoy están tratando de ganar la final, buscando la gloria en la Liga Elite de Puerto Rico. Sale ahora el equipo de Bayamón, tocando Gámez, buscaba el balón arriba, ahí quita Ignacio. La tiene Oscar Martínez. Le cometieron falta a Oscar. Y va a ser tiro libre que pertenece a San Juan. El dueño del balón, Ignacio Chévere. Ese que tienen en pantalla. Se nos está moviendo la cámara. Algo está pasando. Ahí vamos a ver si es que el camarógrafo no está un poco distraído. No, está bien. Vamos otro, allá. Otro de los jugadores a observar, Chévere. Realmente ex jugador de selecciones nacionales. La tiene Ignacio Áviles. Tocaba el balón afuera, el balón que se escapa. Hacer saque de banda que pertenece a San Juan. Vamos a ver si hoy va a tener que haber un ganador, ¿verdad? Pero vamos a ver si es dentro de del juego de, creo que son 60 minutos de juego, ¿verdad? Ojo que viene el centro de Ignacio, buscaba el balón que sale y rechaza la parte defensiva. Porque ambos partidos han sido bien parejos. Dentro de estos equipos, vamos a ver si va a mantenerse la paridad en estos 60 minutos. Llegaba el disparo cuando ganaba Sebastián Rodríguez y le pegó con todo Julián Otero, el balón que se escapó, hacer saque de puerta para Bayamón. Está llegando con más peligro San Juan ahora. Sí, últimos minutos han sido todos de San Juan. Se ha jugado siempre en la zona defensiva del conjunto de Bayamón. Ojo que va ahí Diego, trataba de hacer la individual. Corta bien la defensiva del equipo de Bayamón. Se sigue asomando peligrosamente el conjunto de San Juan. Pero viene el contragolpe de Bayamón. Vamos a ver. Ignacio Avilés que toca atrás con su portero Ezequiel Ríos. Regresa para Ignacio Avilés. Avilés que bailotea con la pelota. La marca es de Lenin. Ahí le dejó un recuerdito a Ignacio. No le gustó la presión. Sale bien Ezequiel. Tocando ahora con Diego Franco. Vuelve a ganar Lenin. La presión de Lenin está haciendo efecto. Cuidado, viene el centro. Puede ser el primero para Bayamón. Se está quedando en el área, la tiene Derek. Derek López, bailotea a Derek con la marca, bien en la marcación ahí, con el número 8 Luis Ramírez.
El balón se escapó. Y va a ser saque de puerta que pertenece a San Juan. Decía lo de Lenin Rodríguez, realmente siempre la presión da frutos, presionó, ganó la bola y le dio mucho peligro al conjunto de Bayamón. Bien, ahora sale Ezequiel Ríos. Toca con Diego Franco. Diego lleva la pelota con calma, no hay mucha presión. Sale ahora tocando con Ignacio Otero. Sebastián Rodríguez. Arranca Sebas, habilidoso jugador, por la banda izquierda. Busca acompañamiento ahora con Luis Ramírez. Oscar Martínez. Luis Ramírez. Hay falta. Falta previa. En la jugada anterior, mucha calidad en los pies de los jugadores de San Juan, ¿eh? Y muy bien el profe Pepe hoy, ¿eh? Deja la jugada totalmente avanzar y cuando tiene que pitar la falta anterior, pero castiga. Es de lo mejor que hay en los árbitros de esta liga y creo que muy acertado la adjudicación de este partido para él, ¿verdad? Y qué ambiente vivimos hoy en el Bayamón Soccer Complex. Mucha gente también viviendo, viendo el partido. Todo el día, no ha sido solamente hasta ahora, realmente ha sido todo el día. Ha estado repleto no solamente el Complex aquí, sino también el Complex 2. Se viene peligrosamente, se asoma el conjunto de San Juan. Va a cobrar Ignacio Chévere. Ojo que tiene buena pegada de media distancia. Viene Ignacio, toma carrera, viene el disparo, da en la barrera. Sale Nathaniel, agarra la pelota. Y le cometieron falta a Nathaniel, llegó con todo. Oscar Martínez. Sí, deja seguir el árbitro muy bien. Como se quedó con la bola el portero, pues deja seguir. Y cuidado con el peligroso ahora. Ojo que viene Diego Rodríguez, puede ser la primera para San Juan. Toca atrás con Oscar, el disparo, el balón va afuera. Y hay saque de esquina que pertenece. Sí, decía que no se cobra la falta al portero porque el portero se queda con la bola y entonces para dejar seguir y que siga el ritmo de juego, pues se da algo así como ley de ventaja y que sigan jugando. Hubo desvío entonces en ese tiro de Oscar Martínez que ha llegado, ya lo decía Ale en la previa, es uno de los jugadores a seguir y ha llegado encendido hoy, Oscarito. Así que va a haber tiro de esquina que va a cobrar Enrique asomando, Ramos. Se sigue asomando el conjunto de San Juan buscando el primer tanto del partido. Enrique pone el balón arriba, viene el centro, buscaba cabeceo, la tiene Oscar, cuidado puede ser el primero, sale bien defensivamente Bayamón y ahora busca la contra. Ahí la tiene Oscar Martínez. Toca bien con Enrique Ramos. Nacho con la marcación de Yechoa López. El balón que se escapa. El conjunto de San Juan, perdón Sergio, está siendo un poquito más directo. Bayamón espera y contragolpea, eso es lo que está pasando en estos momentos de juego. Va a haber saque de puerta que pertenece a Bayamón, luego de la marca de Yechoa López. 13 minutos en este primer tiempo, hemos visto un buen partido y está cayendo la tarde ya en el Bayamón Soccer Complex. Estamos en vivo en futbolboricua.net, así que si usted quiere apoyar al equipo de San Juan, ponga los corazones azules. Y si usted quiere apoyar al equipo de Bayamón acá en el chat, ponga los corazones azules y amarillo para que se note que están apoyando. Saludos también a Leonardo, a Felipe y a Adelaida, no sé cómo se dice. Vamos a ver. Viene ahí. Toca atrás Diego Franco. Diego buscaba enviar el balón con Sebastián Rodríguez. Habilidoso jugador este Sebas, tira el balón y sale tocando el equipo de San Juan. Ingresó el habilidoso Mael, ese chiquitín rubio que ven por allá. Viene Diego, sale Bayamón, hay falta. Falta que pertenece al equipo de San Juan, lo veíamos acá en la repetición. La falta que fue bastante, bastante obvia. Ahí está el pequeñín Mael Saltamonto. Ale, ingresó, muy habilidoso. Muy habilidoso, muy peligroso el tiro libre para el Atlético de San Juan. Cuidado con estos tiros libres que puede llegar el primero para San Juan. Le va a pegar Diego Rodríguez, se para frente a la pelota. Diego tiene mucha calidad también, le pega muy fuerte en esa pierna, vamos a ver cómo la acomoda. Saludos a Senpai, vamos a ver quién será. Hasta ahora el portero de Bayamón ha respondido muy bien, vamos a ver cómo le va en este tiro libre, muy peligroso. Va a pegarle Diego Rodríguez, toma carrera y prepara el árbitro Pepe Trinidad. Da la orden ahora, viene Diego, le pega, balón que se escapa, se fue muy arriba, va a ser saque de puerta. Se fue muy abajo y se fue por encima de la portería, sigue 0-0, 15 minutos de la primera parte, está cayendo la tarde aquí en el Complex en Bayamón. Va a haber cambio también, variante, ingresa en Bayamón, vamos a ver si el camarógrafo nos ayuda porque está comiendo los mocos el camarógrafo.
Vamos a ver. Ingresó por la banda, entonces ya les vamos a decir quién ingresó. Sale el equipo de Bayamón. Toca bien, ahora sale jugando, buscando a Yechua López. Yechua con la presión. Balón que se escapa, va a ser saque de banda que pertenece a San Juan. Si eso está pasando, Atlético San Juan está presionando la salida de Bayamón. Bayamón no puede salir cómodo y termina robando el conjunto azul de San Juan y se queda con la bola muy cerca de la portería del conjunto de Bayamón. Y la presión ha sido efectiva porque ha metido en problemas el equipo de San Juan a la salida del equipo de Bayamón. De Bayamón, totalmente de acuerdo. Sale el arquero Nathaniel Valentín. Nata que pone el balón arriba y despeja fuerte buscando ahora a Gámez. El capitán que no logra conectar, sí es conecta Derek. Ahí la tiene Lenin. Sale mejor ahora Ignacio Chévere tocando con Sebastián. Sebastián Rodríguez que toca para Diego Rodríguez. Cuidado, Diego, entraba al área, el balón que se escapa. Ahí salió bien el equipo de Bayamón. Hay falta, creo que en esta, si la vemos de cerca. Ojo. Ojo, que no, yo creo que no fue adentro, ¿eh? No, fue no, afuera, fue afuera. Pero es muy peligrosa. Sí. Fue afuera. Fue afuera y vemos la afición de Bayamón gritando, pero en la repetición podemos ver que sí. Si hay falta y sí balón engancha, arriba. Sí lo engancha, sí lo engancha. Lo engancha abajo. Obviamente no hubo intención de pegarle, pero bueno, ahí quedó bien visto la falta del conjunto de Bayamón. Ahora, si el que le pegaron hace un minuto era peligroso, este que está enfrente al área y a la portería del conjunto de Bayamón está muy, muy peligroso. Ojo, ojo con Oscar Martínez, que tiene una pierna muy educada. Mira, y es efectivamente Oscar el que agarra la pelota. Ojo que tiene una pierna educada ahí, porque lo conozco, lo he dirigido en varias ocasiones. De hecho, está en la escuela, en la América Militari. Así que vamos a ver. El anterior le pegó muy de abajo, vamos a ver ahora. No creo que pero le la vaya otra, a dar las dos veces la no, misma No, la otra le pegó Diego. Ahora va a ser Oscar. No creo que se le pueda pegar dos veces igual y como quiera, está muy difícil como para que Bayamón ahora pueda salvarse. Vamos a ver. Vamos a ver si el camarógrafo nos abre un poquito la toma para poder ver también el arco, porque no lo vemos. Ahí está perfecto. Ahora le va a pegar Oscar Martínez. Viene, da la orden al referee, Oscar que le pega el disparo. Saque de puerta. Sí, le dio muy de abajo, muy fuerte. Pero muy potente, pero realmente muy abajo, se fue por encima. Alejandro, desde su querido Uruguay. Sí, el portero del conjunto de Atlético San Juan es nacido en Puerto Rico, hijo de uruguayos. Ezequiel Ríos. Ahí Sonia Fátima Michailov le envía. Su mamá. Le envía que los tíos no, desde Uruguay. Alejandro es su mamá, así que tiene que ser familia. Sí, tiene que ser familia. Los tíos. Vamos a Caleb Santana también, al profe Brian Velázquez, que está también por allá. En sintonía, Felipe Collazo, veo, bueno, hay mucha gente acá. Volvemos a la cancha, ahí la tiene Maelo, toca atrás con Ignacio, vuelve con Maelo, sigue tocando este habilidoso y pequeñín jugador de mucha calidad técnica, Mael. Toca con Sebas, más atrás con Ignacio, bien, tocando ahora, empieza la seguidilla de pases de San Juan. Sale con todo, marcando, entrando fuerte. Me parece que es Diego Cancel el que ingresó, pero sale rápido Ignacio con Sebastián. Recupera bien Bayamón. Sale tocando bien Yael. Cometieron falta. Falta de Oscar Martínez y va a ser tiro libre que pertenece al equipo de Bayamón. Ahí Bayamón sí pudo salir limpio. No le está llegando la bola a Lenin Rodríguez, se le está haciendo difícil llegar la bola hacia arriba al conjunto de Bayamón. Vamos a ver en esta profe, jugada. En la final anterior, Bayamón FC le gana 2-1 al equipo de Mirabelli. Gran triunfo del profesor Javier Torres dirigiendo a la U17 amarilla de Bayamón. Realmente hizo un excelente planteo y bueno, al final se le puso un poco 2-1, un poquito apretado, pero desde el ojo, principio cuidado con Lenin. Cuidado, cabezazo de Lenin, el balón que se escapa. Ahí está la cuota, ahí está la cuota goleadora de Bayamón, ahí está el. Si no le llega la bola a Lenin va a ser muy difícil para Bayamón el día de hoy. Bueno, estamos con Javi. Javi, que ¿cómo viste y cómo viviste este partido en esta gran final antes de esta que estamos viviendo? Lleno de emociones, agradecido con el
comportamiento del equipo, tanto en la primera como en la segunda mitad. El apoyo ha sido masivo aquí en la facilidad de Bayamón FC. Da un plus mucho más porque la gente se lo disfruta, el público se lo disfruta y los nenes también, porque al final esto es para ellos. Esto es por y para ellos y para las futuras generaciones. Yo soy un privilegiado de tenerlos y más que agradecido porque siguieron el plan de trabajo hasta el final. Dicen que es el hijo adoptivo de Delphi, me dijeron a mí. Ojo, se viene en San Juan, cuidado. Excelente trabajo del profe Javier adoptivo Torres. Y no reconocido. No, se parecen. Viene tocando ahora a Gámez. Animalito. Gámez sigue tocando ahora con Derek. Llega Derek, tiene la pelota. Cuidado que viene Carlos Mora y es muy habilidoso por afuera. Balón con Lenin. Lenin trata de sacar la marca de Ignacio Echeverri y recupera el equipo de San Juan. Llega Jan. Dejaba corto el balón con López. Sale bien, árbitro dice juegue y la tiene Oscar Martínez. Falta de Gámez, así lo indica el árbitro. Se pone un poquito inquieta la fanaticada de Bayamón, Ale. Sí, sí, dicen que están cobrando todo hacia el sector de San Juan, pero realmente hasta ahora es impecable el árbitro central. Ale, dice Brian que llegó Bielsa. Sí, ya es oficial, ya vimos la conferencia de prensa, estamos muy contentos y sé que va a ser jugar mucho mejor de lo que veníamos jugando. Uruguay puede jugar al fútbol. Ale, desde su natal Uruguay, le envían saludos también el tío Miguel, el tío de Ezequiel. Sí, sí, muchos saludos para ellos, realmente viendo aquí al sobrino, que hasta ahora ha tenido muy poco trabajo, pero nada, un gusto tenerlos en la transmisión. Va a ser saque de banda en esta primera etapa, 21 minutos con 45 ya. En este primer tiempo acá, desde el Bayamón Soccer Complex, le recordamos que son dos mitades de 30. Un poquito más el conjunto de San Juan, pero ha emparejado un poquito también el equipo de Bayamón, ha podido salir del fondo. Y bueno, le está llegando un poquito más a la bola aquí a Lenny, que es el que tiene el balón. Lenny que buscaba y bien en la marca Diego Franco, quita y toca con Maelo. Maelo que se equivoca en el pase y el balón va a ser saque de banda que pertenece a Bayamón. Juega bien San Juan, ¿eh? Sí, juega bien. Por eso te decía que tiene varios jugadores de buen pie y hace que mover muy bien la bola en el sector medio y se hace difícil poder controlarlos para los jugadores de Bayamón. Se vienen dos variantes en Bayamón, entonces. Vamos a ver quién abandona. Abandona Carlos Mora con el 11. Ahí están ansiosos por jugar esa final esos chicos. Ahí le notamos las ganas. Y también abandonó Yechua. Así que salieron ahora. Y vamos. Van rotando los jugadores. También los dos. Ambos estrategas. Ojo que se viene Diego Rodríguez. Diego que le pega el disparo. ¡Gol! ¡Gol de San Juan! Derechazo de Diego Rodríguez, 23 minutos, camisa número 11, Alejandro. Sí, sale de un lanzamiento de banda del sector derecho de Bayamón, llega la bola a Rodríguez en donde hizo toda una individual, pateó con derecha bien contra el palo, golazo para tener el 1-0 para San Juan. Ale, creo que la defensa lo dejó pegarle y le bota antes al portero Valentín, que ya cuando la tiene encima ya no tiene que hacer nada. Sí, ha sido imposible porque es cierto, le bota antes y se le hizo muy difícil poder coger ese balón. Sale tocando San Juan. Recupera ahora Lenin. Sale la pelota buscando ahora a Lenin Rodríguez. Manda el balón al centro, cuidado, puede ser el empate. Sale muy bien Ezequiel. Y se queda con la pelota Ezequiel Ríos. Muy bien ahí el Charrúa, leyó muy bien la jugada. Salió y se quedó con el balón. Muy bien, ahí viene San Juan. Viene ahora la contra San Juan con Diego Rodríguez. Diego con marcación encima del jugador número 30, este jugador que es Alejandro Flores. Saca el centro Diego y sale fácil al arquero de Nathaniel Valentín. Flores que acaba de entrar, ahí un poco frío. Y el remate del jugador de San Juan salió un poco a las manos, un poco débil y a las manos del portero de Bayamón. Sale tocando ahora San Juan en el medio. La tiene y va buscando velocidad. Cuidado que se viene la contra. Ignacio Chévere, que es el que saque a buscar la pelota. Bien, ahora ahí Ignacio Otero. Sigue con el balón Ignacio. Sebas que espera el cambio de juego. Ahí va Mael con Sebastián. Recupera ahora
Yael Ramírez y le cometían falta. Ahí tenemos dos estilos de juego. El equipo de Bayamón juega a traer al rival y poder tener, filtrar el pelotazo largo para Lenin. Y bueno, obviamente el equipo de San Juan construir desde el fondo con muy buenos medios, con muy buen toque de balón. Y bueno, son estilos, ¿verdad?, que no es ni bueno ni malo, pero se van imponiendo en el juego, ¿verdad? Sale pegándole fuerte ahora en la transmisión. Aquí tenemos gente que nos viene también a felicitar. Un abrazo grande al chiquitín. Con la camisa del Paris Saint-Germain. Imagínense cómo estamos. Los chavos. Botando los chavos están aquí. Toca ahora. Cuidado, viene Diego Rodríguez. La marcación ahí del defensa central, Jaden Rodríguez. Sale bien ahora buscando la marcación de Derek Dalmasi. Sale con todo bien San Juan. Toca la pelota ahora con Yael. Maelo, habilidoso este Maelo tocando con Diego, viene, puede ser el segundo, viene buscando espacio de tiro, la tiene Oscar. Está esperando muy atrás la defensiva del equipo de Bayamón, creo que está muy atrás metido. Sí, totalmente de acuerdo, está muy atrás Bayamón, no puede salir con el balón dominado. Bayamón realmente se hace muy difícil salir desde el fondo y bueno, San Juan ahora con la comodidad del resultado y la tranquilidad del resultado está un poquito jugando, un poquito más suelto, en donde tiene entre... jugando en el sector defensivo del conjunto de Bayamón. Ahí la tiene Derek. Derek buscaba en la individual. Corta bien ahora San Juan y toca con Nacho. Derek. Sale muy bien. Ahí Derek Dalmasi. Pone la pelota ahora para Derek. Derek López busca la individual. Parecía falta de chévere. El árbitro deja seguir. Sigue la pelota. Llega con todo. Ahí cometió la falta. Y ahora vamos a ver qué. Vamos a ver qué pita el árbitro. Y hay falta ofensiva para Bayamón. Sí, sí, se siente mucho más cómodo con el resultado del conjunto de San Juan. Incómodo le queda el partido a Bayamón. Así que, bueno, vamos a ver ahí. Bayamón está ahora tratando de irse al ataque, pero bueno, le queda incómodo el partido. Y ahí veíamos cómo sus compañeros le piden a Enrique Ramos, al capitán, que se meta un poco en el partido, que no pierda la cabeza porque están haciendo un buen partido. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Hay falta para Bayamón, justa falta. Vamos a ver si nos colaboran acá. Vemos la afición ahí con ollas también apoyando su equipo. Y le va a pegar el capitán Alejandro Gámez. A las madres se apoderan los nervios y bueno, parecen una jugadora más dentro del terreno de juego. Viene Alejandro Gámez, toca el balón al centro. Cuidado, puede ser, hay cabezazo. El balón que se escapa, va a ser saque de puerta. El cacelorazo en Bayamón, Ale, hoy. Sí, sí, inquietas las madres con... claro, obviamente con el resultado a favor al conjunto de San Juan. Se ponen nerviosas aquí en nuestro sector izquierdo. Y bueno, no, todavía... Me gusta porque hay pasión, pero están hablando ahí de todo. Y hay mucha pasión, pero sí fue falta. Bueno, nosotros tenemos una ventaja que podemos ver las repeticiones. José Sánchez nos envía un abrazo desde Houston a Ignacio Otero. Envía también Otto para Yael y a Fátima la charrúa. Ojo que sale bien ahí, chévere. Cometía falta Lenin. Allí, ahí, realmente, cuidado. Ojo. Cuidado que puede ser penal. Eso es penal, eso es penal. No la quiso cobrar porque claramente vemos la camisa, sí, exacto. Sí. Juega ahí, el balón sigue jugando. El resultado no tiene nada que ver con solamente con lo que acaba de pasar, que nosotros vimos que lo está ganando. Obviamente Pepe tal vez no tiene una buena visión y sigue haciendo un excelente trabajo. Ahí pite mano ahora de parte de Enrique Ramos, que se le ha sacado un poco de concentración. Realmente no se le ha salido del partido de las manos, ni mucho menos. Son los padres que se ponen un poco nerviosos. Y fue una jugada bastante rápida también, que eso también hay que dársela a Pepe. La viveza realmente de Lenin, que supo presionar cuando iba a sacar el fuera de juego del defensa central y se quedó con la bola. No, y también creo que, a mí lo que creo yo y no entiendo es el criterio, porque si vas a pitar una que fue igual afuera del área, hay que pitar una igual adentro del área. Pero nada, vamos, seguimos, el partido está interesante. Como San Juan digo, sigue ganando un gol por cero. Tenemos uno de los mejores árbitros, claro, arbitrando en este juego. Si lo ha hecho bien o mal, no ha influido tampoco en el resultado. No me refiero a Pepe, creo que es para todos. Creo que también tenemos que tener el mismo criterio. Si vamos a pitar, las pitamos todas o no pitemos ninguna, ¿verdad? Fue penal, ¿eh? Claro.
29 minutos en esta primera etapa, se va a acabar el primer tiempo ya. 1-0 gana San Juan. Sí, ahora ha podido salir del fondo el conjunto de Bayamón y obviamente tiene necesidad de llegar al empate. Y bueno, se está poniendo más divertido el partido. Ahora hay un poquito más parejo porque es de ida y vuelta. Ahí le cometen falta a Yanuel García. Ahí lo pita rápido Pepe. Sale tocando rápido el balón, Yanuel. La gana Derek López, bien en la marca de Ignacio Otero. Toca ahora con Luis Ramírez. Enrique Ramos. Ramos que trataba de buscar la pelota. Se queda bien con el balón y toca ahora con Oscar Martínez. Martínez que busca la apertura con Sebastián Rodríguez. Sebas hace la individual, viene y le pega el brazo izquierdo, el balón sigue. Y va a ser saque de esquina que pertenece a San Juan. Saque de esquina muy bien ahí por el sector izquierdo de la delantera del conjunto de San Juan. La individualidad del jugador que gambeteó, quiso pegar al arco y bueno, rebotó en el central, en el lateral derecho del conjunto de Bayamón y se fue al córner. Ahora tal vez en el medio tiempo vamos a tratar de ver si tenemos la repetición porque fue una jugada bastante rápida. Como tú decías, la viveza de Lenin para jugar rápido cuando se equivocaba Ignacio Chévere y llegó rápido cometiendo la falta que la vimos desde acá, pero el árbitro dice juegue. Vamos, seguimos jugando. Balonazo arriba. Salta bien Gámez arriba, el balón que se escapa va a ser saque de banda para San Juan. Vamos a ver, seguimos 1-0, 31 minutos. Yo creo que ya tiene que ir terminando el primer tiempo. Estamos en los descuentos. Hay cambio en Bayamón. El camarógrafo otra vez se nos quedó pegado. No, vamos a tener que despedirlo. Vamos a tener que traer a Oxali Jusino, que era la mejor de todas. O que agarre la cámara, Iván, porque estamos muy atrás hoy. Viene, cuidado con Diego. Disparo de Diego. Nathaniel que se escapa en dos tiempos. Responde bien Nathaniel Valentín. Que se acostumbró a la producción y pues a la se olvidó. Computadora. Sí. Se olvidó de las filmaciones. Pero entonces, ¿para qué cambia? Si el viernes estuvo fenomenal la transmisión. Ah, para el segundo tiempo lo reglamos, no pasa nada. Lo despedimos al señor Jusino como camarógrafo. Viene tocando Gámez. Balón que bien ahora, buscando la apertura. El árbitro pita. Falta a favor de Bayamón. Muy bien, dada la ley de ventaja, cuando vio que iba a perder el conjunto de Bayamón el balón, se cobra la falta, muy, muy bien cobrado por el central Pepe Carlos Trinidad. Ahí cometían la falta a Derek Dalmasi. Hay pasión en el Bayamón Soccer Complex. Totalmente, y está repleto. Repleto, realmente hacía mucho tiempo que no veía el Bayamón Soccer Complex tan lleno como el día de hoy. Bien, y le pega fuerte Gámez, pelotazo arriba buscando la velocidad de Derek. Cuidado que puede ser, entra con todo Gámez, sale Ezequiel con el balón sigue en curso y recupera Diego Franco y manda el balón afuera. Balonazo que va al centro, busca ganar ahora Luis Ramírez. Ramírez que conduce con calidad, hace buen quiebre, toca ahora con Maelo, el habilidoso Maelo, saca la marca, elegante Mael, viene encarando, cuidado puede ser con Diego. Diego que saca el disparo, el arquero Valentín se queda con la pelota. Sale el conjunto de Bayamón, realmente las jugadas más peligrosas las ha tenido el equipo de San Juan, pero nada, seguimos 1-0 aquí en el Bayamón Soccer Complex. Le recordamos que son 35 minutos, minutos y ya tenemos 33 de esta primera parte. Sí, es categoría sub-15. Plata. 35 minutos total. Ahí mano, cuando llegaba Yanuel García buscando la pelota. Sale rápido Diego Franco, toca con Ignacio, ahora con Maelo, habilidoso este Maelo, bailotea frente al balón, sale bien ganando la pelota ahí con todo, falta, cuando Maelo. Que este chiquitín realmente es picante, muy habilidoso, es difícil de marcar y bueno, ahí se llevó la falta. El Maelo que bailotea con la pelota, saca bien el balón. Y ahora consigue una falta para que respire su equipo. Y ojo que viene un centro peligroso para el equipo de Bayamón. Ha tenido varias el conjunto de San Juan. No ha podido aprovechar. Vamos a ver si en esta hay un cabeceo dentro del área. Vamos a ver si lo aprovecha el conjunto de San Juan. Ahí vemos cómo el árbitro asistente es el que está dando la distancia de la barrera, que eso también es interesante, que es bueno que lo están haciendo los muchachos ahora.
creo que una jugada polémica, pero ha estado muy bien el arbitraje el día de hoy. Sí, totalmente. Vamos a ver qué depara ahora el segundo tiempo, pero hasta ahora realmente ha sido irreprochable cómo ha estado la terna en realidad, ¿no? Sí, sí, correcto. Sale jugando ahora San Juan. Enrique, Ramos. Ramos que le pega totalmente tranquilo para el arquero Nathaniel. El árbitro pita, se acabó la primera parte. 1-0 gana el equipo de San Juan. Alejandro, en el Bayamón Soccer Complex. Sí, merecido 1-0, sin grandes luces, sin ser muy superior, pero sí merecido el 1-0 para el conjunto de San Juan, que hizo los méritos para llevarse por lo menos este primer tiempo. El conjunto de Bayamón siempre estuvo incómodo, le quedó incómodo el partido, tuvo 2 o 3 llegadas, y bueno, nos vamos entonces despidiendo para la segunda parte. Vamos a una pausa rápido y ya mismo venimos con el comentario y con las estadísticas de esta primera etapa entre el Bayamón FC y el San Juan Fútbol Club.
Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, no importa cuando nos estés sintonizando, si nos estás sintonizando en directo, gracias, deja tus comentarios, ya empiecen a tirar los comentarios por ahí, mandando los saludos. Con gente boricua, pues pudimos, quizás la vez que fui menos favorito, pues ganar. Pero yo digo que a veces para llegar a tu máximo objetivo no te puedes encerrar a jugar en lugares donde tienen nombre. Pues aquí no vivimos del fútbol, aquí no nos pagan por jugar fútbol, nosotros jugamos fútbol porque, hello, tengo 27 años, yo trabajo, y gracias a Dios la presión que yo tengo, puedo entrenar en las tardes, puedo jugar los fines de semana. El día que haya una liga superior que yo vea, que es una liga que va a ayudar al desarrollo del fútbol, yo me voy a meter de cabeza. Lo que está pasando en la liga superior hoy día, yo no creo que sea lo que nosotros necesitamos. Un jugador solo puede ser mejor jugando. Para jugar tiene que tener competiciones. Y una de las cosas que yo he visto que puede mejorar en Puerto Rico es el número de partidos que tienes por año. Lo que hay, fútbol en tu acento. Comenzamos entonces la transmisión de este segundo tiempo en donde San Juan está ganando 1-0 al conjunto de Bayamón en categoría sub-15, división plata. Va a sacar el conjunto de Bayamón. Ahí tienen las parcialidades gritando de un lado y otro. Sale el pelotazo largo para el conjunto de Bayamón. Puede venirse el empate. Está, tiró, engancha, bala. Engancha nuevamente. Vamos a ver si se puede. Si va, se va. Cuidado, cuidado. Puede estar. Está. ¡Gol! Empezado a los 15 segundos de la segunda parte. Gol de Bayamón, empate el partido. Pelotazo largo, la pelearon ahí arriba. Una individualidad brutal del conjunto de Bayamón. La tiró hacia el medio, definió brutal. Hacia una esquina y arriba, golazo de Bayamón, 1-1. Alex, empata el partido en pocos segundos de iniciar la segunda etapa. Y ojo que se viene Bayamón otra vez. Dale Derek López. Sigue Derek, el balón que se escapa. Sale bien Ignacio Chévere. Corta ahora y trata de salir. Creo que San Juan le tomó por sorpresa también el gol porque fue un pelotazo rápido. Y llegó el descuento y el empate para el equipo de Bayamón. Salió agresivo Bayamón a buscar el partido. Ismael Velázquez hizo su trabajo en el segundo tiempo, realmente ajustó y empató rápidamente. Ahora tiene todo el segundo para salir a ganarlo. Toca Lenin ahí, buscaba bien en la marca ahora Ignacio que sale tocando con Yechua. Sigue Lenin, hay falta y hay falta que pertenece al equipo de Bayamón. Y ojo, que eso le da una inyección al conjunto de Bayamón. Y un golpe, un balde de agua fría al conjunto de San Juan. Se viene Bayamón, no solamente por el empate, sino ahora por ganar el partido. Salieron muy agresivos en esta segunda etapa y ya encontraron el empate.
explotó el Bayamón Soccer Complex y nosotros también hicimos el cambio. Lucha de parcialidades. Sale el camarógrafo, ingresa el camarógrafo. Creo que estamos mejor ahora, ¿verdad? Viene Gámez. Un tiro libre para el conjunto de Bayamón. Alejandro Gámez va a cobrar. Empataron en el mejor momento, Ale, porque está iniciando el segundo tiempo. Tenían segundos de haber empezado. Y ojo, viene el centro de Gámez. Segundo, Sergio. Centro de Gámez, viene el cabezazo, buscaba a Mora. El balón que sigue, despeja Diego Franco. Ahí disparo. Se queda otra vez conteniendo el equipo de San Juan. Sale arriba Lenin. Y ahora Diego Franco que limpia la zona y manda pelotazo arriba. Bayamón salió con todo, empató y ahora tiene toda la adrenalina a favor. Vamos a ver qué depara los primeros minutos ahora del segundo tiempo en esta jornada. Ahí tenemos la repetición. Como Alejandro Gámez ponía el balón arriba. Toca San Juan. Busca. Balón en el medio, sigue tocando Carlos Mora, buen balón, buscaba filtrar ahora arriba y se sale ahora Ignacio Ramos, Maelo, Oscar que bailotea, la marca es de Gámez, pase a tres dedos, el balón que corta bien la defensiva de Bayamón, Carlos Mora tiene la pelota, Carly toca ahora con Gámez, ojo que buen balón viene filtrado, puede ser el segundo para Bayamón, ¡disparo! ¡Gol de Bayamón! Franco Rodríguez pone en menos de 5 minutos Bayamón 2. Y lo dio vuelta nomás, me saco el sombrero con Ismael Velázquez. Realmente le sacó, le dio un vuelco al conjunto de Bayamón. Brutal. Vamos a ver, ahí están los muchachos de San Juan protestando. Hay una amarilla, pero realmente me saco el sombrero con Ismael Velázquez. Le cambió la cara al conjunto de Bayamón. Salió a comerse a sus niños y ya va 2-1 en 5 minutos. Los chicos de San Juan reclamaban un fuera de juego. Aquí vamos a ver la repetición. Jamás hay fuera de juego, pero a ver si el productor Edwin Jusino nos puede tirar unos segundos antes. Ahí vemos la jugada. Parte muy bien, para mí no hay fuera de juego. Un gran pase de Derek López filtrado. Y ahí entonces pone el 2-1. Ahí empieza a tocar ahora San Juan, que en 5 minutos ni nosotros tampoco nos esperábamos un comeback así. Ale. Se viene San Juan, esto está caliente aquí. Ojo. Fuera del campo de juego. Ojo, que ahora también se viene penal. Pero Diego ahí. Trataba de buscar la pelota y vamos a tener la repetición. Ahí vemos la repetición antes. Súper habilitado. Aquí está, en esa repetición, ahí donde la vamos a ver, cómo sale en posición correcta. Luego, Derek pone la pelota arriba. Ignacio, que es el que levanta la mano, es el que estaba habilitando. Y ahí es donde vemos que el 2-1 es correcto. Juega. Súper habilitado. Ojo que esta también, la que se acaba de pasar en el área de Bayamón, fue otra jugada polémica. No es el mejor ángulo, por supuesto, pero se ve súper habilitado. Esto está súper caliente. Está caliente la cosa entre los jugadores. Se picó con ese último gol. Oh, y ahora. Esa controversia en ese gol, ¿verdad? Y ahora fue Oscar Martínez que llegó, se enojó. Y ahí están los dos árbitros poniendo orden, el cuarto árbitro, diciéndole a Ismael que también se proponga. Y Papito muy maduramente le dice: tranquilo, vamos a jugar. Y viene cambio en el equipo de San Juan. Si Carlos Trinidad no se pone un poco fuerte con los jugadores, se le puede salir de las manos del juego. Se está calentando dentro del terreno. Salió Oscar Martínez. Y ya les digo quién ingresa. Ingresa con el número 74. Jan Lucas. Le pega chévere. Toca bien la pelota ahora con Luis Ramírez. Ramírez que manda el pelotazo arriba. Sale Nathaniel Valentín. Se queda con la pelota. Muy bien, Valentín seguro. Demostró muy buena seguridad. Recordamos que el tiro del primer gol fue contra el palo. Le picó antes y fue muy difícil. Se viene Bayamón. Sale Yechua. Toca ahora con Derek.
Derek con la marcación, sale bien San Juan ahora con Luis Ramírez. Luis que toca con Nacho. Nacho atrás tocando el balón, ahora sale Diego Franco. Diego que filtra bien la pelota buscando ahora al recién ingresado. Y recupera Yechua. Sale bien ahora Jan Lucas. Derek. Sale bien sobre la marca de Franco. Ignacio que toca la pelota de Bayochoa. Ahí no hubo comunicación. Ignacio Chévere es el que gana. Sí, le dejó pasar la bola al compañero. Bastú, Boyó. Y se perdió la bola el conjunto de Bayamona. Y ahora outball va a sacar de manos el conjunto amarillo. Qué final. Dice Miguel Michailov que saludos de la tía política Sabina Meléndez de Argentina. Para el Charrúa. Ahí va el balón. Ahí falta ahora. Indica Carlos Trinidad. Ha estado apretado el partido. Pero creo que ha sacado un buen trabajo. Porque muy bien manejado por el árbitro. Porque se puso caliente. También es muy difícil cuando en menos de 5 minutos te anotan 2 goles. Ahora volver a ingresar a tratar de poner calma porque los ánimos se caldean. Sí, San Juan está choqueado con el gol de el segundo gol de Bayamón. El primero le cayó como un balde de agua fría. Ahora el segundo realmente lo tiene choqueado. No ha podido llegar a crear peligro, pero nada. Ahora viene peligroso el centro para el conjunto de Bayamón. Ahí vemos a Ismael Velázquez en el banquillo que está como agua para chocolate, Ale. Como agua para chocolate, hablando Ismael. Con el cuarto árbitro, ya con pica. Tiene que tranquilizarse un poco y vamos a seguir buscando el juego que creo que los ajustes le han dado cambios. Ojo que viene el centro. Derek pone el balón flotado. Viene el cabezazo. El balón se escapa. Saque de puerta que pertenece a San Juan. Lo que estaba pidiendo Ismael es amarilla en esa jugada porque fue derecho a golpear. Creo que justo. Pero realmente el árbitro lo viene manejando muy bien. Ahí viene la repetición del tiro libre, del cabezazo del jugador de Bayamón que ganó muy bien. Giró. En realidad no gira la cabeza, sino gira el cuerpo. Por eso se va hacia afuera la bola. Sale, pelotazo largo de San Juan. Recupera a Bayamón. Derek. Derek que ha tratado de manejar bien los hilos del segundo tiempo. Y dos asistencias perfectas. Ojo. Sale buscando a Diego. Rechaza a Jan con todo. Jan Meléndez que buscaba el pelotazo arriba. Ahí la tiene Nacho. Toca bien atrás con Ignacio. Gira ahora con Luis Ramírez. Luis que toca bien la pelota buscando ahora a Jean-Luc. Jean-Luc que buscaba conectar con Nacho. El balón se escapa y hace saque de banda. Está choqueado el equipo de San Juan, Ale. Sí, sí, realmente le golpeó el segundo gol del conjunto de Bayamón. No es el mismo equipo que vimos en la primera parte. Realmente se le hace ahora entreverado y difícil poder crear peligro sobre el arco de Bayamón. Pero ojo, esto no está definido. Falta mucho, Sergio. Tenemos mucho por recorrer. Ahí la tiene Chévere. Toca Ignacio ahora, buscando en el medio para Luis Ramírez. Corta atrás, bien. Llegaba con todo Jaden Rodríguez. Hay muchos jugadores de buen pie en el conjunto de San Juan que puede hacer una genialidad y te puede hacer una jugada brutal y puede terminar en gol. Esto no está decidido para nada. Sale buscando bien la pelota ahora San Juan. Diego Rodríguez. Diego busca balón, buscando a Maelo. Sale con todo ahí. Jaden Rodríguez despeja. Balón arriba que buscaba Franco. Sale Yochoa. Yochoa que cometía falta, parecía que fue a falta. Gana la pelota, la victoria y se juegue. El balón sigue y toca ahora a San Juan. Sebastián. Sebas que toca con el medio con Luis Rodríguez. Ahí la tiene Luis. Pasa entre dos. Recupera Gámez. Llega bien ahora San Juan. Se ha puesto un poco más físico el partido. Muy, muy rápido. Sale tocando Bayamón. Ojo que viene Franco. Parecía. Ahí sale bien la pelota Ignacio. Toca bien Jean-Luc. Filtraba balón, pero recupera Yochoa. Gámez. Franco. Ahí sale Lenin Rodríguez. Balón que se escapa y ahí saque de banda que pertenece a Bayamón. Mucha velocidad de Lenin. Aunque quede repetitivo lo que voy a decir, a Bayamón le queda muy cómodo este resultado. Espera, contragolpea y cuando contragolpea, golpea. Así que creo realmente que muy incómodo el conjunto de San Juan. Ale, tenemos 12 minutos de esos 35 de la segunda mitad. Así que vamos a ver
un equipo de Bayamón que está tratando de subir ventaja y un equipo de San Juan que está tratando de volver al partido, porque en el primer tiempo San Juan controló el partido a placer. Sí, totalmente de acuerdo, pero Bayamón no debería estar tan atrás, aunque contragolpean muy bien porque falta mucho y bueno, se puede meter, lo puede meter contra las cuerdas en conjunto de San Juan. Sale ahora defendiendo muy fuerte Bayamón, entrando con todo. Sale tocando bien ahora. Y el pelotazo que sale largo, le pegó con todo Yael Ramírez. Bayamón sabe a qué juega, Sí, sí, contragolpeó en el momento justo y ahora está tratando de aguantar peloteando arriba. Ojo que se viene cambio en San Juan. Cambiamos el camarógrafo y se acomodó todo, mira. Sale Maelo y va a ingresar Ignacio Avilés. Y bueno, después de 10 años no le podemos criticar tanto a nuestro productor. Ah, oh, claro, claro. No, él es un gran productor con la computadora. No, yo dije productor, yo no dije camarógrafo. Ok, por supuesto. Por supuesto. Ojo, el cambio interesante. Entra un central y saca a Maelo que estaba jugando en el medio, ¿vale? Sí, interesante el cambio para San Juan. Vamos a ver si arriesga un poquito más el conjunto azul para poder llegar al empate. Vamos a ver cómo cambia tácticamente San Juan ahora. Sale bien Diego Franco. La tiene chévere. Tiene que arriesgar, Sí. Aún falta mucho, pero tiene que arriesgar San Juan. Toca ahora con Luis Ramírez. Nacho. Diego Rodríguez. Diego que gira. Vale, cómodo, buen balón que había filtrado. Ahora buscando la velocidad de Carlos Laverne. Ahí la tiene Carlos. Carlos que le pega, buscaba, entraba defensivamente Bayamón aguantando. Contienen bien la pelota, la tiene Lenny. Lenny que toca ahora. Buscaba a Bayamón seguir jugando. Y sigue tocando ahora con Emil López. Hubo un cambio táctico ahí. Viste que Lenny está jugando por el sector derecho y no de centro delantero. Está gravitando mucho por el sector derecho. Y bueno, por ahí vino todo lo peligro de Bayamón. Se viene cambio en Bayamón. Salió Carlos Mora. Ahí lo vemos. ¿Dónde va caminando Carlos? Morita. Y entonces ingresa con el número 23. Yenuel García. O Kevin Galíndez, que no tenemos acá, no podemos distinguir desde lejos. Pero ya el balón se fue. Pero ya les confirmo quién es el que salió. No, salió Mora. No tenemos 23. Debe ser el 25. Sí, el 25 es Kevin Galíndez. El 20, Ale, es el número 20. El 20 es Fabián Torres. Ese es el que acaba de ingresar, Fabián Torres. Sale largo, ahora vayamos con Jan. Jan Meléndez que manda pelotazo arriba y ahí recibe Ignacio. Sebastián, le pega a Sebas el disparo. El arquero Nathaniel Valentín en dos tiempos se queda con la pelota. Sí, ahí el lateral fue a luchar ese balón muy arriba con el pie. Perdió la bola, muy bien recuperado por el delantero de San Juan, que se acomodó, tiró. Débil remate que muy bien supo solucionar el portero de Bayamón, Nathaniel Valentín. Ahí toca Derek, balonazo arriba, buscaba la velocidad de Franco, pero llega primero Ignacio Áviles. Hay falta ahí. Así indica el profesor Carlos Trinidad. Pepe Trinidad. Árbitro, entrenador, árbitro en ECO, árbitro en máster, árbitro en universidades, árbitro. Dirige, pinta cancha, centra, no, sí, cabecea. Sí. Bueno, solo eso le falta. Y pinta los campos totalmente, es verdad. Va a haber multiuso, campo. Pepe. Va a haber y campo. Amigo, muy buen amigo también. Gran persona, claro que sí. Y buen cantante también. Ojo que esa como usted, no, Sergio, de karaoke. No, yo canto como mi tío. Él canta. Ahí viene Oscar Martínez y se viene... Se fue el 19 por Bayamón. Derek Dalmasi. Salió Franco Rodríguez. El izquierdo. El extremo por izquierda en Bayamón. Lola Roberts. Lorena Campbell. Lidia Soto, todo el mundo dándole like a esta transmisión, Ale. Ignacio Chévere pone el balón arriba. Ojo que viene el pelotazo, cabezazo de Ignacio Avilés. Sale primero Nathaniel Valentín y se queda con el balón. Muy bien Nathaniel, ahí acomodando, dándole indicaciones a su equipo, sacándolos, realmente dando mucha seguridad en la portería del conjunto de Bayamón. Sale buscando. Cuidado, 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 Sergio. Diego que se mete al área, cuidado, puede ser el segundo. Ahí parecía. No hay nada. ¿Va? No hay nada. ¿Cómo la viste, Ale? No hay nada. Enganchó y se chocó contra la humanidad del central de Bayamón. Vamos a tener la repetición ahora. Vamos a tener ya la repetición a ver cuando...
porque me parece que pone bien el cuerpo. Sí, 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 se termina chocando contra él. Ahí vemos. Bueno, esa es la del tiro libre. Sí, bueno, vamos a ver si la producción nos ayuda. Sale buscando ahora a San Juan. Toca bien la pelota, que ya se volvió a acomodar bien San Juan. Jean-Luc. Toca bien con Sebastián. Sebastián, que habilidoso, toca el balón. Espera la corrida de este número 72, que es Ignacio Otero. Sebas. Sebastián Rodríguez en el uno contra uno. Busca el cruce defensivo de Yechua López. Manda el balón. Ahí está la jugada. Sí, nada, nada, absolutamente nada. Pone bien el cuerpo, parece. Saca con el cuerpo y Diego se tira, parece que en la jugada. Sí, buscando el contacto en realidad, que no compra el árbitro central. Bueno. Muy atrás a Yamón, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, faltan 12 minutos, bueno, no 12 minutos, sino son 7 minutos aproximadamente. Una jugada en cada área, así que estamos empatados entonces. Va a cobrar el tiro de esquina, Enrique Ignacio Ramos, el capitán de San Juan con el número 13, Nacho. Va a cobrar Nacho, pone el balón arriba, cerrado, centro, se despeja Bayamón, vuelve a recuperar Enrique Ramos. Pone el balón al segundo palo, esta es buena, puede ser el segundo, el disparo. Llegaba cabeceando Sebastián y el balón que se escapa. Va a ser saque de puerta para Bayamón. Sí, uno de los más pequeños del equipo de San Juan. Llegó por detrás, casi la cuela en la portería. Seguimos 2-1, 18 minutos de esta segunda parte. Ale, se vienen cambios en ambos oncenos. Sí, parte del desarrollo también, aunque sea una final, es el continuo cambio para que todos tengan minutos y se sigan desarrollando en esta categoría sub-15. Ahí veíamos la repetición del centro que cabeceaba Sebastián. Sí, no logra girar bien la cabeza, sino giró todo el cuerpo completo. Y bueno, quedó esa bola, se fue a perder afuera. Pero se viene el conjunto de San Juan tratando del empate. Ojo que viene San Juan, que está jugando mucho mejor ahora sí. Sebastián Rodríguez. Viene Sebas, le pega el balón arriba, sale desviado. Y va a hacer saque es de puerta. Todo de San Juan. Ahora lo que hace Bayamón es defenderse. Que tener mucho cuidado, que puede costar muy caro. 19 minutos sale. Sí, falta casi de 15, 16 minutos para que termine este partido. Bayamón está muy atrás, mucho cuidado con eso. Sale largo ahora Jaden Rodríguez. No logran conectar con sus delanteros, Bayamón. Derek Dalmasi buscaba la pelota, gana bien el equipo de San Juan. Diego Franco, que ha jugado muy buen partido, Diego, ahí atrás. Ignacio Chévere, maneja bien la pelota Ignacio. Abre ahora, tocando bien el equipo de pie a pie, el equipo de San Juan. La tiene Oscar Martínez. Oscar se quita uno, sigue el habilidoso Moreno, buscaba la falta, el árbitro pita. Hay falta y vemos a Oscar que en todo se para enojado buscando contacto. Sí, eso es frustración, obviamente con el 2-1, un jugador muy habilidoso que busca el dribbling y bueno, obviamente le van a pegar si no lo pueden parar. Ojo que Ignacio Chévere le pega muy bien, Enrique Ramos también le pega muy bien de ahí. Vamos a ver, se vienen cambios en San Juan. Sí, hasta ahora no lo han hecho de gran manera, pero es solamente embocarle al arco y pegarle bien. Vamos a ver, le pegaron muy abajo los últimos dos tiros libres. Vamos a ver si en este tiro libre, muy peligroso, a un corto distancia, puede venir el empate. Vamos a ver qué pasa en este tiro libre, 20 minutos de esta segunda parte. Ingresó Luis Ramírez. Luis Rodríguez. Tenemos un ex, por eso decía, un conocido Luis Ramírez. Sí, también. El chamaco pero, Ramón. Exactamente, por eso digo, es un poquito más viejo, ya no tiene 15. Le va a pegar Ignacio Chévere, el número 27 con los botas rojas. Bueno, yo creo que lo puedo cantar, yo creo que lo puedo cantar. Ojo que tiene jugada preparada San Juan también. Ahí va Ignacio, toma carrera, balón ahora con Luis. Se lo dije que era preparada, viene el centro. Cabezazo defensivo, sigue Bayamón y ahora saca con todo el balón afuera. Ahí llegaba con todo Derek Dalmasi. Cuida el resultado del conjunto de Bayamón. No se siente cómodo con el trámite, pero aún así defiende muy bien. Y este partido sigue 2-1. En 5 minutos cambió la historia del juego el equipo de Bayamón. Y ahora San Juan está volviendo a tomar control del juego. Sí, sí, fueron aproximadamente unos 10 minutos de asiduo completo. O sea, asedio completo de Bayamón. Y bueno, ahora todo del conjunto de San Juan. Diego Franco, que toca ahora con Ignacio. La marca de Yechua. Balonazo buscando la velocidad de Sebastián Rodríguez.
el habilidoso Sebas, que busca en el uno contra uno, gana bien la línea de fondo, puede tirar el centro, hay falta fuerte, y hay la primera tarjeta amarilla, Ale, para Bayamón, porque ya había López. Ya había una amarilla en la protesta de aquella falta del conjunto de Bayamón allá arriba antes del gol, pero bueno, falta muy al borde de la naranja. Sí, sí, sí. Estaba desbordando bien el equipo de San Juan. Ahí vemos cómo los chicos de San Juan también llaman a la afición y la afición se prende ahí en el Bayamón Soccer Complex. Hay falta fuerte en el vértice del área izquierdo. Ahí vemos cómo llegó con todo. Muy bien la tarjeta amarilla de Pepe. Sí, sí, totalmente muy bien cortando. Que fue muy fuerte este jugador de Bayamón. Está tocando a las puertas el conjunto de San Juan. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver si nos abren la cámara un poco para tratar de... Ahí viene Luis. Le pega atrás. Ignacio llegó con todo. Jugada preparada San Juan. Y el balón se escapa. Va a ser saque de puerta que pertenece a Bayamón. Hay trabajo en San Juan. Ya vimos dos tiros libres. Los dos tiros libres no fueron directos, sino que fue todo estrategia en lo que es táctica fija. Muy bien trabajado ese conjunto. Un abrazo grande a Jan, a Eduardo Rosado, a Yari Sayas, a Sabina Meléndez desde Argentina. Dice a Melissa Ayala y a Eduardo Rosado que están con nosotros también. Pelotazo largo, busca la salida San Juan. Toca ahora Diego Franco. Pierde Diego la pelota y se va. Es Lenin Rodríguez. Recupera bien ahora Chévere. Lenin que se prepara, busca la barrida, pero sigue jugando Chévere. Conduce bien Ignacio. Filtra pelota, buscaba a Sebastián, el balón que se escapa. Vuelve Bayamón atrás, que está bien plantado. Ojo que viene San Juan. Viene, ingresa al área, puede ser esta, viene el disparo. Tapa bien ahora con todo. Vuelta, remate. El balón se escapa. San Juan controla el partido, Ale. Sí, controla el partido, pero también lo controla la ansiedad. Por eso que vemos este tipo de definiciones al momento de... Ahí lo ven, cómo le pega por encima de la portería. Esa ansiedad hace que no le pueda conectar bien al balón y bueno, se fue por encima del larguero. Vemos ahora la salida rápida. Y si usted apoya a San Juan, ponga sus corazones azules. Y si usted apoya a Bayamón, ponga corazones azules con amarillo. Ahí en el chat. Sale tocando bien San Juan, buscando a Luis Ramírez. Luis que tira el centro, buscaba ahora. Sale Gámez, el capitán de Bayamón. Recupera rápido San Juan. Vuelve a votar Bayamón ahora con Jan. Sí, ya defendiendo el resultado a 10 minutos de la consagración de Bayamón. Si esto se mantiene, está defendiendo con uñas y dientes ese 2-1. Ojo que viene San Juan. Sale con todo. Ahí está Ignacio. Ojo. Derek Dalmasi que trata de ganar la pelota. Sale bien Ignacio Otero. Sigue Ignacio con el balón. Toca ahora y recupera para Jan Kluk. Gana Bayamón con Derek. Derek que sigue jugando, habilidoso jugador. Fino en la pelota, en la conducción Derek. Sigue, 1-2. Sigue Derek. Se quita dos marcas, puede ser. Sigue Derek con el tercero, se metió al área. Se le escapa bien. Y Ignacio Avilés que se hace bien el cierre. Un poco egoísta ahí, tenía que haber lanzado a sus compañeros. Pero nada, perdió el balón y se viene San Juan. Ojo que se viene San Juan ahora, buscando a Sebastián Rodríguez. Sale buscando a Enrique Ramos, el famoso Nacho. El balón que se escapa va a ser saque de banda. ¿Qué pertenece a San Juan? Sí, tenía un jugador a su derecha, tenía otro adentro del área, decidió hacer la personal, se pasó tres, cuatro jugadores, pero bueno, era obvio que iba a terminar perdiendo ese balón. Se vienen dos variantes ahora en Bayamón. Al el 20 y el 14 de Bayamón. Ingresa, sale Flores, era Fabián Torres. Fabián Torres, exactamente, el 20 y el 14, Derek Dalmasi. Entra Carlos Mora y ya les digo quién es el segundo. Morita. Carlos Mora, Morita, viene el centro. San Juan que se empieza a adueñar poco a poco de las acciones. Ignacio Chévere. Le pega Ignacio fuerte, repela bien la defensiva de Bayamón. Sigue ahora con la pelota San Juan. Nacho. Chévere. Recupera el equipo de San Juan. Pega fuerte afuera, el balón que se escapa. Les está ganando la ansiedad, creo. Les está ganando la ansiedad a estos muchachos. Obviamente quieren llegar al empate. Y bueno, esos nervios hacen de que no le puedan pegar de la mejor manera. Ale, estamos a 8 minutos de que finalice el partido, más lo que vaya a reponer el profesor Carlos Trinidad.
Bayamón sigue ganando 2-1. Sí, 2-1, ahí están los corazones por Bayamón, por San Juan, sigan poniendo a ver quién, a quiénes van, a quiénes apoyan, y bueno, el partido sigue 2-1, San Juan está más cerca del empate que Bayamón del tercero, pero todavía el partido sigue 2-1. Ale, nos llega una publicación en otra liga, calientita, ya esperamos que pronto nuestro productor, el Jusino, lo ponga por ahí, ojo, en la liga femenina. Viene, sale Bayamón, tira la pelota arriba. Ojo con la velocidad, que ahí va Yechua. Sí. Falta fuerte, Ignacio. Puede haber tarjeta, puede haber tarjeta, puede haber tarjeta. Vamos a ver, porque parecía que era el último. Vamos a ver, ahí, tarjeta amarilla para Ignacio Vilés. Señores, roja directa. No. No. Tarjeta amarilla. Yo vi amarilla, ¿verdad? Yo vi amarilla. No, tarjeta amarilla. Y gana, ¿qué? Y gana tiempo, Bayamón. Sí, no, yo creo que fue lo lógico. Fue... Tarjeta amarilla para Ignacio Vilés, que no estaban, tenía amarilla. Estaba luchando el balón, Si fue falta, fue por la vehemencia a donde fue a buscar ese balón. Y esa amarilla está perfecta. Tampoco era roja, creo que Pepe decide bien. Tampoco era el último. Fue a cortar, eso se ve, no fue a cortar. Fue a buscar el balón y se terminó llevando la falta. Miren. Esa sí es falta. Porque está Diego al lado. O sea, tampoco... Sí, no es que... Pero va a buscar el balón, es falta. Ahí lo vimos en la repetición. Pero no va a golpear. Ojo que viene Bayamón con el tiro libre. Va a cobrar Yechua. Yechua López, que le pone el balón en el medio. Cuidado, viene cerrando. Va a preparar. Sale bien San Juan. ¡Bien el disparo! Uf. Cerca de Derek López de poner el tercero, Alejandro. Sí, ahí en buena jugada de Bayamón. Planificada al centro del área. Casi se llega el tercero y la liquidación. Pero nada, quedó en solamente un susto para el conjunto de San Juan. Ahí la vemos. Y se viene nuevamente por el empate. Ahora se viene la contra del equipo de San Juan. Recupera y toca el pelota. Luis Ramírez. Enrique Ramos. Nacho, que puede tirar el centro. Balonazo al centro. Cuidado, puede ser. La tiene Ignacio. Ignacio, que le pega a Otero. El balón que se escapa. Y hay desvío de Bayamón. Sigue la pelota y el asedio de San Juan. Viene San Juan buscando el centro. Pelota flotadita. El arquero Nathaniel Valentín se queda con la pelota. Aún así, el conjunto de San Juan va y va y va y no deja de ir con ansiedad o no. El conjunto de San Juan sigue buscando. Se le hace difícil defender este 2-1 el conjunto de Bayamón. Ingresó Sebastián White. De buen nivel ahí, Sebastián. Hay falta. Así lo pita el árbitro central. Cuidado, porque con las pelotas quietas puede llegar San Juan. Juega rápido San Juan buscando a Ignacio. Corta bien ahí Yael Ramírez. Sigue Yael. Sale jugando, sigue bien el bailoteo. Otra vez Yael mete el pie, gana bien el balón. Saca bien Yael. Balón buscando a Yechua. Yechua, que hace la jugada individual, buscando a Diego Franco. Diego Franco sale y gana ansioso. Balón que se va al saque de banda. Pero Bayamón está cuidando muy bien su resultado, más allá de que... Sí, a 5 minutos del término del... Bueno, en realidad 4 minutos del término del partido. Bayamón sigue manejando muy bien los tiempos del juego. Sigue cómodo con la trayectoria del mismo. Se defiende bien. No pasa gran zozobra porque su portero no es el mejor jugador de la cancha. Dice Maya que el Pirru Martínez. También viene Yari Sayas, Eduardo Rosado, Felipe Collazo, Yania Trinta y Sonia Fátima. Porque es un asedio del conjunto de San Juan, pero tampoco ha hecho que el protagonista de la portería sea el mejor jugador de la cancha. Así que llega, pero con poco peligro el conjunto de San Juan. Se viene White ahí. Entró picante White. Le cometieron falta. Y hay tiro libre que pertenece a San Juan, peligroso en el vértice del área izquierda. Va y va, como digo, y me explico, no está siendo un asedio debajo de la portería de Bayamón, sí en el sector defensivo. Va a cobrar Enrique Ramos. Viene Nacho, da la orden el referee. Ahí le pega Enrique, el balonazo que ahí venía.
Ahí Nacho pide mano, pero nunca. No, está de espalda. Es córner. Es córner buscando la larga ya a esta altura el conjunto de San Juan desesperadamente. Y toda la afición también le fue a gritar. Ahí vemos la repetición. Ahí vamos a ver la repetición para que no queden dudas. Cómo Nacho le pega. Ahí da la espalda y nunca le pega la mano. Ojo que dio el centro. El córner. Cabeceó bien defensivamente ahí Jan. Igual no puede ser mano nunca. Está de espalda el jugador y le rebota en su humanidad. Y bueno, se fue al córner. Ahora nuevamente. A falta de 3 minutos, viene, el partido sigue 2-1. Vuelve Nacho a tirar el centro, botando el cabezazo defensivo de Bayamón. Y ahora se viene la contra. Ojo que van 3-1, Ale. Le mete velocidad ahí. Muy bien, Lenin yéndose a las bandas y la tira hacia el medio. Cuidado con eso. Y hecho que la tira larga, creo que se le fue. Y el balón se escapa, bueno, saque de puerta. Yo me hubiera ido, Alejandro Laín, con toda la experiencia, movido ya hacia el Canderín. Hubiera aguantado ese balón y hubiera... por lo menos perdido 30, un minuto en el sector de defensivo del conjunto de San Juan. 33 minutos de este segundo tiempo. Se viene San Juan. Ahí la tiene Sebastián White. Entró bien Sebastián White, le puso otra dinámica al partido, está tratando de buscar. Pelotazo arriba, bien Ignacio Avilés. Los cuatro defensas de Bayamón defendiendo como unos verdaderos leones ahí el resultado. Luis Ramírez. Toca ahora, sigue San Juan. En el centro al medio. Sale buscando en defensiva. Le va a quedar a Ignacio. Vuelve a tirar la pelota buscando a White. Balón que va arriba. Trabaron los dos. Pica una, dos, tres veces. Y ahí parecía falta de Bayamón. Sigue jugando. La recupera. Sí, hay falta. Así la pito Pepe. Sí, es falta. Y falta peligrosa. Sí, veíamos la falta. Hay cambio en Bayamón. Ahí viene cambio entonces. Y Ismael Velázquez sacando la final como agua para chocolate. Todo el partido ha estado peleando solo. Vamos a ver si es un cambio defensivo en el conjunto de Bayamón. Está sacando a Lenin. Es un cambio defensivo sin ninguna duda. Está sacando su extremo derecho y va a poner a un defensa central seguramente. O un medio más para correr allí en la mitad de la cancha. Jimmy Dávila miró. Enviamos un saludo a José Jimmy que está en sintonía con nosotros. Y a Dieguito Dávila también que está por allá. A Lidia Soto, a Dylan. Ojo que viene la falta. Le va a pegar Ignacio Echeverría. Ahí predomina el conjunto la gente de Bayamón ahí. Ahí le pega en Ignacio, el chat nuestro. A Nathaniel Valentín. Bueno, si esto sigue así, va a terminar el partido y va a ganar el conjunto de Bayamón. ¿Quién ha sido la estrella o por lo menos el mejor jugador del partido para ti, Sergio? Me gustó mucho Lenny, me gustó mucho Franco que llegó a cambiar el partido. Por el lado de San Juan me gustó mucho Sebastián Rodríguez, creo que... mucha calidad en este partido. Así es, así es. Futuro asegurado ahí en el equipo de San Juan. Balón que se escapó. Y el fútbol de Puerto Rico es el que gana en definitiva. Ale, 35 minutos. De aquí nos vamos a lo que dependa del profesor. Estamos en los descuentos. Ya, tiempo cumplido. Así tiempo que vamos cumplido en Bayamón. Vamos a ver cuánto van a ir el profesor Pepe. Y esta es la Liga Elite de Puerto Rico, la final de la Sub-15 Plata, que ha sido una gran final. Sebastián White. Sale jugando Sebastián. Toca bien ahora, sigue ahora. Pierde la pelota y recupera. Sebastián Rodríguez. Viene Sebas, el trabonazo fue fuerte. Balón que se escapa. Va a haber tiro de esquina que pertenece a San Juan. Se viene con todo, última jugada, tal vez última jugada. Última la gente jugada. Pidiendo tiempo acá en el complex también. Viene el saque de esquina. Cobra San Juan, balón flotado. Viene segundo palo, buen cabezazo defensivo. Vamos a ver. Vuelve a recuperar San Juan. El árbitro pita y se acabó. Bayamón FC es campeón. Bayamón se consagra campeón en la categoría Sub-15 Plata versus Atlético San Juan. Ahí lo vemos a Ismael Velázquez como un niño festejando. Sí, señor, festeje, festeje el triunfo. Se queda en casa. Campeón de la Liga Elite U-15 Plata y se convierte en el club con más campeonatos en esta edición de la Liga Elite. Alejandro Laín Irigoyen. Sí, ahí lo vemos a Ismael que se abraza
muy efusivamente con su hijo. Realmente ambos salido campeones, uno en sub 21, otro ahora en la sub 15. Realmente Bayamón supo defender. Y la hermana la dice en la sub 17, exactamente. Así que en la familia, Velázquez, todos salieron campeones en la familia Velázquez. Merecido triunfo del conjunto de Bayamón, porque supo pegar cuando lo tuvo que hacer. Entró muy enchufado en esa segunda parte, metió los dos goles que tenía que hacer y después se dedicó a defender muy bien su resultado. Dale una gran final a San Juan, que hace un gran partido también, un gran equipo, trabajado, vimos muy buenas cosas, pero hoy Bayamón le tocó levantar el trofeo. Sí, mucha calidad el conjunto de San Juan, pero al estar abajo hubo mucha ansiedad, no pudo llegar al gol, pero realmente fue una digna final de todas las que hemos tenido el día de hoy y el día de ayer. Creo que excelente resultado para ambas categorías y se verán en el próximo año seguramente para seguir en lo que es esta rivalidad. Dylan, Lidia, Idalia, Ángel, Margarita, Melissa, Maya, toda la gente que estuvo con nosotros, Idalia, Ángel, la familia Mijailov, que se suscriban con nosotros en futbolboricua.net para que sigan viendo las transmisiones. Así que desde acá, desde el Bayamón Soccer Complex, nosotros terminamos, Ale. Yo me despido, buenas noches y nos vemos en la próxima. Nos vemos entonces, hasta aquí llegamos, una producción de futbolboricua.net, Edwin Jusino, Iván Méndez, Sergio Castro y Alejandro Laín. Los campeones.